Mm, estás en un sector que es un sector muy sensible, que es el de la, de la energía. Es decir, hay gente que te paga la factura de la luz a ti, a tu empresa. Mm -hmm. eh, un tío que viene de, de un barrio como el Santo Cristo, aquí de Badalona, donde seguramente hay gente que no puede pagar la luz y donde seguramente durante tu vida te has encontrado en momentos que le han podido cortar la luz a tu familia. Mm -hmm. ¿Ser ahora el ejecutor de eso? Bueno, a ver, una cosa. Hay unas compañías que se llaman compañías de último recurso, que, que en este caso pues son Endesa y Verdura, la, la compañía de la zona, que es la que tiene obligación de mantener esos suministros eh, con unas garantías. Dicho esto, eh, pues yo creo que, que la normativa y la ley es suficientemente laxa como para que esas situaciones no pasen. A ver, cuando es un caso extremo, tenemos un gabinete de crisis. ¿sabes? Eh, eh, nosotros nunca cortamos la luz a ese tipo de clientes, porque lo que hacemos es lo pasamos a la otra compañía. ¿A entonces, las grandes? Bueno, a las compañías de último recurso, se llaman. ¿sabes? Endesa, Iberdrola... Sí, lo que nosotros hacemos es cerramos el contrato. Nosotros dejamos de proveerle, entonces le provee la otra. ¿Y... Esa persona no se queda sin luz. No se queda sin luz. No. Hombre, en algún caso habrá que sí, ¿no? No tiene por qué. No, porque la compañía esa le provee. El problema es que llega un momento que esa compañía también le deja de proveer. Por pues eso que al final se acaba. La... Sí. Y, y, escúchame. Eh... Y cuando hay un fraude, ¿sabes? Y cuando estás en la típica comida con tu amigo del barrio y te dice yo tengo una luz enganchada, ¿sabes? Eso la gente debería saber que no hace ni puta gracia. No hace ni puta gracia porque todas las compañías te acabamos cobrando a ti un 14% más porque eh, tu colega, el que se ríe de que tiene la luz enganchada, eh, está defraudando a todos. Y entonces hay una ley que, que califica o cuantifica las pérdidas eléctricas en un 14% y eso va en la tarifa. Entonces, que todo el mundo sepa que cuando le ríe la gracia a su colega está pagando de su bolsillo, ¿sabes? El tema de la luz... Eh... ¿sabes? En una población de 27 millones hay muchas excepciones. Y hay veces que no se le puede cortar la luz a alguien. Mira, nosotros hay veces que tenemos algún lío con, con alguien y ante la duda no cobramos. Le damos de baja el contrato, lo mandamos a la otra compañía y ya, ¿sabes? Porque es que no, 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 no las cobramos porque nos cuestan más las tasas de los juzgados que reclamarlas. O sea, es, es un tema del de, de negocio. Entonces, ¿tú crees que yo, un tío que me deba 50 pavos, me voy a poner en rogar pa para que me caiga una multa de 100.000 euros por cortar la luz? Me puedo equivocar, no te digo que no. Me puedo equivocar o se pueden equivocar. Pero, conscientemente, nadie le corta la luz a alguien que está jodido. Ya apuntas a poner mayor área al final de...? de... No, pero, que, 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 pero no, escúchame, que no se la reclamamos porque es que no sale más caro. No, no, que ya lo he entendido, ya eh... lo he entendido. Pero vamos, que parece pero... que te dices haciendo esto por una como una ONG.